Hola, bienvenidos al canal. Vamos a hacer un repaso sobre los nuevos proyectos de Nodo que han surgido esta semana y a comentar un poco por qué en mi caso he elegido unos u otros. Ha habido un compañero que lo ha preguntado en el chat. Me preguntaba sobre un proyecto que se llama Pentagon. Y bueno, la verdad es que daba la casualidad de que yo todos los viernes veo los proyectos que han salido de nodos e invierto en los que me parecen mejores, que eso no quiere decir que vayan a ser los mejores. Yo me equivoco, todo el mundo se equivoca, ¿vale? Pero bueno, pues echo un ojo a los que hay y suelo invertir parte de lo que yo durante toda la semana me dedico a DeFi, a inversiones, y lo que obtengo una parte lo reinvierto en nodos, ¿vale? Me gustan mucho los nodos, el concepto en sí me ha gustado siempre desde que surgieron los masternodes con Dash y siempre estaba ahí, con lo cual pues intento que una parte de mis beneficios vayan para allá porque te generan como he dicho, unos ingresos pasivos que van entrando, que tú vas cambiando. Y la verdad es que el concepto así en sí me encanta, ¿vale? Es cierto que últimamente están surgiendo proyectos de nodos como churros, con lo cual hay que analizar bastante bien dónde invertimos. Y bueno, pues es lo que os digo. Yo hoy he estado echando un ojo y al final me he decidido por lo digo, un par de proyectos para meter. Y bueno, vamos a ver los que han surgido. A ver, vamos a empezar por Pentagon. El proyecto en sí tiene muy buena pinta, la página web parece currada, tiene una documentación bastante sencilla, o sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con los proyectos en Masternode. A ver, estamos hablando de que estos son tokens, no llevan una blockchain asociada, no creas nada nuevo, realmente lo único que haces es crear un token, ¿vale? Y un proyecto en el cual pues das unos ingresos a quien invierta en tu proyecto. Luego pues están haciendo oraciones, ahora están con la fusión, la famosa fusión esta. O sea, tú compras un nodo y luego compras más tokens y entonces los fundes y creas un nodo de mayor nivel. Todo esto yo creo que ha surgido entre Universe y bueno, Red Light District también lo está aplicando. Y bueno, pues son tendencias, ahora van un poco por ahí. A mí realmente eso me la suda. Yo intento mirar un poco si hay un proyecto detrás, que normalmente no lo hay, y los ROIs, los rendimientos que voy a obtener, que es lo realmente importante en estos proyectos. Es decir, por ejemplo, cuando yo invertía en Masternode, ya no lo hago, analizaba muy bien de qué iba el proyecto. O sea, porque el valor de una criptomoneda es para qué se va a usar. O sea, vale que Bitcoin es una moneda, pero si tú creas una nueva, pues tiene que tener un caso de uso, una utilidad, ¿vale? Si no, esa moneda pues es otra más. Entonces, pues si se analizaba muy bien pues cuál era el proyecto, a qué iba dirigido, dónde se iba a utilizar esta moneda, me metía en el Discord, hablaba con los programadores y luego pues ya montaba los servidores, compraba mi colateral y empezaba a trabajar con ese proyecto. Aquí, en estos proyectos de nodos, esto es tontería porque es que son tokens. Pero si tienen una utilidad, ese token, si se han molestado los programadores en crear una utilidad, es muy buena señal, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, Pentagon. Nos vamos aquí a la documentación y vemos que no hay absolutamente nada. O sea, si ves esto, lo que explican es pues lo que es el desarrollo de cualquier sistema de nodos normal y corriente. Vemos aquí que tiene que explicar, pues que ahora, en vez de llamarlos nodos, no, bueno, estos son, no, este lo llaman nodos. Pues tienes nodos, cuántos pentágonos necesitas, cuánto te van a pagar, etcétera, etcétera. Pero poco más, no hay nada más, ¿vale? Entonces, son proyectos, como os digo, que no hay nada detrás. Lo único que tenéis que mirar es los rendimientos que os van a aportar y en cuánto vais a poder cubrir vuestra inversión. En el caso de Pentagon, pues bueno, la app está bien, yo la veo, es fácil de entender, no es como Triangle, por ejemplo, que te vuelve loco, o Universe, que tienes muchísimos datos por ahí. Es una app simple que muestra todo y está bien.
La moneda en sí, pues vamos a echarle un ojo, que no. Vamos a Dex Cleaner. A ver, precios. Y esta es Pent, si no se acuerda mucho la olla. Pent, vale. A ver, el precio anda en 100. Ha tenido en la subida como siempre, se ha pegado la hostia. Y ahora mismo está bajando bastante. ¿Por qué será? Vamos a ver los números de lo que nos aporta comprar un nodo de Pentagon, perdón. Que esto es lo que tenéis que hacer y analizar, ¿vale? Bueno, está en Polygon, tenemos el precio que hace unas horas era 107, ahora son 100, no pasa nada. Los precios suben y bajan, igual mañana, oye, son 200 cada pent, nunca se sabe. Necesitamos 10 pens para un nodo, ¿vale? Con lo cual nos cuesta un nodo 1.075 pavos, que es una inversión bastante alta. Estamos hablando de que esto es lo que cuesta un nodo de Tor a día de hoy. Y Tor es un proyecto que ya lleva meses funcionando, ¿vale? Y a mí me parece lo más serio que hay en este tema, ¿vale? ¿Qué nos da? O sea, 16 céntimos. 16 céntimos no llega ni siquiera al 1,5%, ¿vale? Que no está mal. Un 1,5% diario, yo lo quisiera en muchas inversiones. ¿Qué necesitamos? Perdón, se me ha la voz. Necesitamos 60 días para recuperar la inversión. ¿Vale? No está mal. La recompensa diaria son $17 y al mes ganaríamos $532 si el precio no baja. Así en principio, no está mal. Es una inversión, yo la tengo marcada, pues, como posible si baja este precio. Porque lo que no voy a hacer va a ser comprar un nodo de un proyecto nuevo al precio de un proyecto que ya está contrastado. O sea, prefiero comprarme un nodo de Tor, aunque ya tengo 20 casi, que comprarme uno de Pentagon. Porque no sé si mañana va a desaparecer, ¿vale? Sin embargo, Tor ya está, ya tiene el Know Your Client, ya ha sido verificado, han hecho auditoría de sus contratos, o sea, es un proyecto ya con bagaje, ¿vale? O sea, mi razón de no entrar en ello es esta. O sea, no voy a pagar $1.000 por un proyecto nuevo, por un nodo. Bueno, pues vamos a la siguiente. Vamos a cerrar el Pentagon, así no me lío yo. Voy a saltar Red Light y vamos aquí a Angel Notes. Este es otro proyecto y absolutamente idéntico a todo lo demás, ¿vale? Tiene también lo del Upgrade Your Node, que es en el otro lado, no sé si lo llamaban fusión o como coño lo llamaban, da igual, es lo mismo. Y aquí tenemos el sistema de recompensas. Y tenemos un nodo muy baratito, que son 13 Angels, y tenemos un 15% de ROI mensual. Mensual. Vale. Si compramos el de 111 Angels de estos, es un 18% al mes. Vale, y luego pues la historia de cada uno. A ver. El app me parece bastante cutre en sí, aunque no está mal, ¿vale? O sea, no es la hostia, tampoco es una puta mierda. Muy básica, ¿vale? O sea, no aporta nada nuevo. Vamos a ver los números, que es lo importante. Angel Note. Vamos a mirar el precio. Esto estaba. No, tengo por aquí. A ver cuándo sale Ángel. Vale. Pues fijaos que de esta tarde que empecé a mirarlo sobre las 4 o así, mira cómo va el tema. Este lo vigilaré y si el precio cae mucho, pero mucho, a lo mejor entro. Pero vamos, igual que pasaría con Pentagon. Vale, ¿y por qué? Bueno, es que los porcentajes que ofrecen son una puta mierda. Así, hablando en plata, vamos a ver. Necesitas 111 ángeles de estos, que esta mañana eran 6,29, vamos a ponerle 6. Es decir, que el precio de un nodo son $666, que ya basta. Porque el más barato, pues ¿para qué? Si vas a ganar una puta mierda. Ya tienes que irte al más alto.
Vale, ¿cuánto nos pagan? 0,666. O sea, no nos pagan ni un ángel siquiera. Tenemos que estar medio año, bueno, un poquito menos, 166 días para cubrir la inversión o para montar otro nodo. O sea, casi nada. Y invirtiendo $666 ganaríamos $4 diarios. Es decir, 119, $120 al mes. Una puta mierda. ¿Vale? Para lo que es este mundo de los nodos. Y bueno, todos podemos comparar y decir, sí, pero es que si lo dejas en el banco te dan. Bueno, el banco no te dan, el banco te roban. Pero es mejor esto, sí, pero es que no lo veo. No, este proyecto tampoco lo veo. Parece muy caro esto para lo poco que da. Si esto, este ROI, pues me dices, oye, como Pentagon, en 2 meses lo cubres, pues mira, a lo mejor por 500 o 400 pavos te compro un nodo. Pero por 666, tirarme 3 meses, ¿no? 6 meses. 6 meses para cubrir la inversión, como que no. Bueno, el siguiente es Kingdom. Kingdom. Está por ahí. Otro. Bueno, no he entrado, no tengo guardada la página de Inicia. Te da lo mismo. Porque es otro igual. Son todos iguales. Este tiene una tesorería en la cual te ponen en qué están invirtiendo el dinero que ellos reciben. ¿Y esto por qué? Bueno, se supone que ellos, que tú vas a participar de esas inversiones. Los cojones 23, ¿vale? Estas las inversiones son para ellos. ¿Por qué? Pues porque lo que te están dando son tokens, ¿vale? Que ellos han creado. Entonces, que ellos tengan un nodo de Strong, pues genial para ellos, pero para ti no, para ti te da lo mismo. Vale, tienes aquí metido en unos cuantos LPs, en Tom y en Anchor, pues $40.000. Pues estupendo, porque vais a ganar mucha pasta con esto, ¿vale? No, que no os engañe, pues por ejemplo, Tor está publicando en todo lo que invierten, como si eso fuera a revertir el proyecto de alguna manera. No, a no ser que tú cojas como proyecto y esos beneficios compres tu propio token para subir el precio, que tú tengas un 100 nodos de Strong, es estupendo para ti, pero para los que invertimos aquí, no. Vale. Primero la pinza. A ver, ¿cómo funciona este? Este te cuenta que estos no son nodos, son kingdoms. Genial, pues tú compras un kingdom con no sé cuántos peones, ¿vale? De puta madre, ¿vale? Son 100, ¿no? Por lo que veo aquí. Y luego te dan dos tokens, o sea, dos peones diarios, dos pawns diarios, hasta que tú hayas cubierto tu inversión. Es decir, si son 100, durante 50 días estás cobrando dos peones. Y luego, una vez que lo has cubierto, te dan uno. Pa' joder, ¿no? O sea, una vez que ya has cubierto, ahora ganas la mitad. A mí esto ya me ha mosqueado. No me gusta nada, ¿no? Pero vamos a verlo. Venga. El precio a 7,25. Vamos a mirar cómo va hoy. Y estos, os digo, son horas, ¿eh? Estos proyectos son muy nuevos. Acaban de salir casi. Este va a poner. A ver, aquí está. Mira, ya ha perdido un 15%. O sea, va guay. Yo cuando lo he mirado, ¿a qué hora? Por aquí, más o menos. Pues mirad la caída que lleva. A ver. Son 100 tokens por nodo. Es decir, 725 pavos por un nodo. Vale. Y me vas a dar dos hasta que yo cubra mi inversión. O sea, 50 días. ¿Vale? O sea, gano diariamente 14,50, que no está mal. No está nada mal. Y 435 pavos al mes. Pero luego, cuando ya haya cubierto mi inversión, paso a ganar 7. Y si la moneda, el token ha bajado, pues paso a ganar mucho menos. Con lo cual aquí ganaría 200 pavos al mes y te estoy poniendo 725. 725, repito de nuevo, está muy cerca de los 1000 o menos de 1000 que está costando un nodo de Tor. Me parece exagerado para un proyecto tan nuevo y que ofrece esta cosa que se han sacado de la manga para fastidiarte tus ingresos, ¿vale? De nuevo. Pues mira, yo lo apuntaré y si esto se va, o
a 2 dólares, a 1 dólar, les compro un nodo. Igual que aquí. Si se va a 400, a 40, pues a lo mejor les compro un nodo. Y esto, lo mismo. Me parecen proyectos que no van bien encaminados, porque si tú montas un proyecto de estos, lo primero que tienes que hacer es atraer inversión, gente que monte nodos, ¿vale? Y eso lo consigues dando un ROI al principio alto. Luego lo puedes ir bajando, dependiendo del número de nodos que haya, que es la estructura clásica de este tipo de proyectos. Pero estos no, estos directamente te ofrecen un ROI muy bajo para lo que es este mercado. Bueno, vamos a ver el último, que es aquí, este es el que me decidí, me gustó más, y es Red Light Node District, ¿vale? Ya está lanzado. Aquí te pongo aquí lanzando pronto. Esto es una traducción cojonuda. Y bueno, te puedes leer todo esto. Básicamente ellos es un grupo de programadores bastante interesante, ¿vale? Y bueno, lo primero de todo es que están certificados por los dos lados. Tienen aquí el Know Your Client y la auditoría de los contratos antes de empezar. Esto es algo que ya te dice que este proyecto es muy serio, ¿vale? Es CoinScope ha auditado el contrato. Y también tiene por aquí la certificación del Know Your Client, que quiere decir que la identidad de los programadores, ¿vale?, está verificada. Esta empresa, ¿vale?, CoinScope, tiene la identidad de los programadores, de los dueños del proyecto. Y si esto fuera un timo, esa identidad se va a dar a la luz, se hace pública. Esto ya te quiere decir que este proyecto no es un timo, ¿vale? Es bastante tranquilizador. Luego, si queréis, podéis leeros toda la documentación. Básicamente, lo que crean son nodos igual que todos, pero con la idea de darle un uso, ¿vale? Van a lanzar un juego, el Red Light, ¿vale?, en el cual puedes ganar pasta, pues como estos juegos que están ahora. Joder, yo jugaba a varios, no puedo creer ni me acuerdo. Cita en Arena, ¿cómo se llama este de las luchas? Hostia. Tengo en la cabeza. Bueno, básicamente tú puedes jugar y ganar dinero jugando, ¿vale? Y el dinero que vas a ganar son el que ya no me acuerdo tampoco cómo se llama, Playmates, me parece, el token de este juego. Con lo cual le estás dando un uso al token, ¿vale? Esto ya a mí me ha gustado aún más. Este token tiene un uso. Vale, y luego van a lanzarlo en diferentes cadenas. Vale, estupendo, pero mira, me parece un proyecto muy currado. No han cogido y han sacado una puta mierda como están haciendo, que aunque de dinero son una puta mierda. Vale, en marketing están metiendo muchísimo en Twitter. Si os metéis en Twitter y los buscáis, están pegándolo fuerte. Vale, y luego, pues la app. A ver, que no me carga. Vamos a ver si carga. Esto es. Ahora. Vale, la app también está bien. Tampoco es la hostia, pero no está mal, ¿vale? Tienes aquí tu panel de control. Puedes crear 5 nodos a la vez. Yo el otro día creé 5, me dio un error. Tuve que crearlos uno por uno. Pero bueno, te da un Playmate de estos al día, ¿vale? Y cuesta 20 Playmates. Luego ya, si quieres, puedes coger o sea, eso es una mansión, porque tú lo que haces es que creas mansión, como si fueras la mansión de Playboy, ¿no? Y luego, si le añades a una mansión, no, perdón, a 20 mansiones, 20 playmates, pues creas la super mansión, y entonces ganas más. Vale, genial. Básicamente, el funcionamiento que yo voy a usar va a ser este. Y el resto, pues mira, ya lo miraré más adelante. Bueno, vamos a ver lo que nos da esto. Aquí está. A ver, hace falta 20. A ver, subir aquí. 20 tokens por nodo. Yo he creado 5 nodos, ¿vale? Te da un playmate al día por nodo. ¿Cuánto? O sea, a mí, por ejemplo, me dan 5. El precio del token, vamos a mirarlo. Está en 28,69. Vamos a ver cómo va. Ya por curiosidad también a mí me viene bien mirarlo. A ver. Ha bajado un 10.
Bueno, está bajando menos de lo que están bajando los otros proyectos. Parece que está más o menos estabilizado el precio. Está en ascendente. Si nos fijamos, el nacimiento es que la hostia ha sido pequeña. Normalmente esto cae hasta aquí abajo, ¿vale? Y la tendencia es claramente alcista. O sea, si tiramos línea aquí a los mínimos, es una tendencia alcista al 100%. Vale. Estamos viendo los números. Con lo cual, el coste de un nodo es un coste que yo considero adecuado. $573 para un buen proyecto. O sea, para un proyecto serio. Vale, te lo compro. Total diario le saco $143 al total, ¿vale? No, no por nodo. Por nodo, no sé si lo tengo aquí calculado. Pero vamos, si te da uno y cuesta... ¿Cuánto costaba el nodo? Digo, el token. Aquí. Pues te da 28,69, que es lo que cuesta, ¿no? Días para un nodo. Yo en este caso 4, porque tengo 5 nodos, ¿no? Pues si tienes un nodo, 20 días, que es un tiempo lógico. Al mes, pues le vas a sacar... joder, es que claro, como lo tengo acá, bueno, voy a hacerlo más fácil. Uno. Le vas a sacar $860 a una inversión de 573. O sea, vamos a ver, esto con números así tal cual es una inversión de la hostia. De la puta hostia. Porque en menos de un mes has recuperado tu... En 20 días has recuperado tu inversión. ¿Vale? Lo normal es que el precio caiga porque la gente se dedica a vender al principio, ¿vale? Pero a la larga, en cuanto empiecen a bajar las rentabilidades, o sea, lo que nos pagan, el precio subirá. Entonces, yo en mi opinión, de lo que hay ahora mismo, esto es lo mejor que hay. Red Light Nodes, ¿vale? Ya os explico por qué. Y luego, pues mira, ya aprovechando, me gustaría explicar un poco cómo suelo funcionar yo a la hora de trabajar con estos nodos. Yo, por ejemplo, pues aquí he comprado 5 nodos, ¿vale? Para poder tener, vamos a ver, en 4 días un nodo. Normalmente, los primeros, hasta que no llego a 10 nodos, no lo vendo. Empiezo a crear nodos. ¿Por qué? Porque al principio los porcentajes de ingresos que te dan son más altos. En cuanto ellos alcanzan un número de nodos, tienen que empezar a reducirlo, porque si no, el sistema no es sostenible, ¿vale? Entonces, es mejor al principio crear muchos nodos, ¿vale? Luego, recuperar la inversión rápido también, en cuanto puedas, ¿vale? Pero tener un gran número de nodos para cuando baje esos rendimientos, tú ya te generas unos ingresos altos. O sea, por ejemplo, Novellium entré la semana pasada, si no me acuerdo. Entré con... ¿Cuántos? Con... Creo que compré 10 nodos. Sí, creo que compré 10 nodos. Los compré baratísimos, ¿vale? El precio estaba tirado. No me acuerdo cuánto me gasté, pero a lo mejor fueron $500 en los 10 nodos o algo así. Y es un proyecto que ha empezado a subir a lo bestia. A lo bestia, que se ha puesto el token a 65. Y ya te digo, yo creo que estaba a 6 cuando lo compré yo. En lo cual el coste del nodo antes eran $60. Fijaos ahora. 1041, pues ya han anunciado que van a reducir la recompensa, porque claro, están pagando 7% diario, ¿vale? Con lo cual, pues ahora se podría vender. Oye, yo ahora mismo estoy haciendo casi un, bueno, no, casi no, un nodo al día. Es decir, si vendiera, pues le sacas una pasta. Yo ya he cubierto, ¿eh? Pero van a reducir los ingresos. ¿Qué ocurre? Si yo aumento el número de nodos, cuando reduzcan los ingresos, que lo van a reducir bien, pues esto que saco al mes, supuestamente, que no es verdad, ¿vale? Porque estoy creando más nodos, puede mantenerse más o menos. Si me dedico a venderlo todo al principio, pues aunque habré sacado dinero, luego a la larga no obtienes esos ingresos tan elevados. El riesgo de eso es que el proyecto sea un timo y cojan la pasta y se piren, como sucedió con Ring. Con Ring a mí me limpiaron bastante pasta, ¿vale? Entonces,
Bueno, vosotros seguid la estrategia que queráis. Ya he analizado estos cuatro proyectos que han salido esta semana. Si os gusta, pues iré haciendo vídeos cuando haya tres o cuatro proyectos nuevos para ir analizándolos y viéndolos con vosotros. Y cualquier cosa, pues me dejáis un comentario. Si me dejáis un like, pues también os lo agradezco porque viene bien. Venga, pues muchísimas gracias por vernos, por verme y hasta pronto.